Pase. Bien, amados hermanos, rapidito quisiera que se pusieran de pie y lean un versículo bíblico conmigo, que el Señor hizo unas grandes cosas hoy en mi vida y yo tengo que testificarlo porque el Señor me dijo que lo hiciera. En Amos 3:7, hermanos. Le dice un amén cuando ya lo tengan ahí. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Otro día en la casa del Señor, amado hermanos, es un día precioso. El Señor es grande con nosotros porque permítame decirle que tal vez no le ha contestado la petición exacta que ustedes tienen, que le han pedido, pero el Señor se lo va a contestar a su tiempo. Era Amos 3:7, hermano, para los que no lo tienen todavía. La cosa es esperar, porque el que espera en Jehová viene una bendición grande. Y que cuando esa bendición viene, viene directa de él. Y lo que viene de él nadie se lo puede quitar. Porque aún el diablo se levante o aún venga tempestad y usted ande como Jesús anduvo en aquel entonces con Pedro en el mar, y el mar ya mero tumbaba la barca, pero no la pudo tumbar porque Dios estaba ahí, amados hermanos. Igualmente ahora estará Dios en la barca de ustedes. ¿Ya lo tienen, amados hermanos? Dice la Biblia, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a su siervo los profetas. Amado hermanos, se puede sentar rapidito, les voy a contar, son tres cosas que el Señor ha hecho grandemente en mi vida, amados hermanos. Primera y más grande, amados hermanos, es de que pues mi mamá y yo hemos tenido un negocio por los últimos 3 años, y en ese negocio el Señor, no tengo nada que quejarme, me ha prosperado, me ha dado mi casa humildemente, amados hermanos, me ha dado mi buen carrito que no me deja tirado cuando yo voy a orar. El Señor a mí me está usando humildemente en el don de profecía, amados hermanos, y yo me he metido. A veces yo estoy trabajando, yo sé que yo debo la renta, yo sé que yo debo la renta del negocio, yo sé que mi hijo está enfermo, yo sé que no he comido, pero si alguien llega y necesita oración, amados hermanos, la honra y gloria para el Señor, yo dejo todo, amados hermanos. Tenga 4 o 5 clientes, los dejo. Discúlpeme, primero es Dios, después mi negocio. Resulta, amados hermanos, pues, de que mi mamá me dijo hace un mes, yo me voy del negocio. Ella tiene otro negocio donde ella agarra paletas de JCPenney, de Sears, con diferentes mercancías y todo, hermanos. Y le ha ido bien, pero ella se vino para acá. Pues resulta que yo dije, Señor, ¿yo qué voy a hacer? Todo el dinero que yo logré ahorrar, de un día para otro me lo gasté en la casa, Señor. Tú me diste mi casa, pero yo confío y gracias a Dios y al ángel que está acá de la iglesia que me ha ayudado a orar y a guerrear, que le doy testigo. Hoy me llama el señor de el, un abogado, amados hermanos, que es el dueño ahí, él es hijo del dueño. So, él me llamó y me dijo, mira, vamos a venir a hacer el contrato, tú te vas a quedar con el negocio. Y yo dije, ¿qué voy a hacer, Señor? Son como $20,000 que yo necesito para invertir en el negocio. Pues resulta que Dios le tocó el corazón a mi suegra, le tocó el corazón y ella me va a prestar una parte y por otra parte el Señor me lo prestó. Y ahora no nada más eso, porque Dios no nada más hace eso, hermano. Dios obra en rumbos misteriosos. La que tiene buen crédito acá es mi esposa. Ella humildemente el Señor le ha dado un crédito perfecto, pero ya tiene casa, ya tiene carro, ya tiene visas del otro negocio que tenemos nosotros. Y dije yo, Señor, me va a correr mi crédito porque a nombre mío está. Y si corre el de mi esposa, no. Pues resulta, amados hermanos, que cuando yo llego ahí, él me dijo, no se preocupe, yo a usted no le tengo que correr el crédito. Y aún le corrió el crédito a mi mamá, amados hermanos, hace 3 años. Y mi mamá, siendo una señora ya inversionista, que tenía un crédito fuerte, no muy se lo querían dar. Y a mí no me corrió el crédito, amados hermanos. Es el primer cosa que le tengo yo para darle la honra y gloria al Señor, amados hermanos. ¿Cuánto le da una ofrenda de aplausos al Señor, amados hermanos? Ahora, amados hermanos, la segunda cosa, hoy que estaba yo en el negocio, yo andaba para arriba y para abajo, iba a firmar el contrato, yo iba allá para afuera con mi hijo en la mano, y el Señor me dijo, detente. El muchacho que está ahí me dijo, tiene SIDA, y él usa drogas, me dijo, tienes que orar por él. Y yo me di la vuelta y yo le dije, mira, le dije yo a un cliente mío,
Le dije, mira, yo no te conozco, le dije yo, pero yo predico a un Jesús de Nazaret, el mismo Jesús que se resucitó al tercer día, le dije yo, y Él conoce tu vida, le dije yo. El Señor me revela que tú tienes una enfermedad de la sangre incurable y los médicos te han dicho que no, le dije yo, pero ahora el Señor Jesús viene y te dice que sí, le dije yo. Y Él nada más agachó la cabeza. Yo le dije, yo te amo en el amor de Cristo, le dije. Y me fui. Y cuando yo me fui, el mismo varón ese fue y le dijo a mi esposa, yo me quedo admirado, yo no sé, tu esposo ha hecho una gran impresión en mi vida. ¿Cómo le hizo él para saber la enfermedad que yo tengo y que yo ya tenía que morir y no muerto? Yo sigo haciendo droga, ayúdenme, le dijo. La honra y gloria para el Señor. El Señor revela a todos, amados hermanos. Humildemente acá tienen, amados hermanos, unos siervos de Dios como ustedes también que se meten e intercesan, porque el Señor me muestra a mí que en otras iglesias desean la palabra, amados hermanos. En otras iglesias quieren la palabra y acá la tenemos, amados hermanos. Hay que tomar ventaja, amados hermanos. Ahora, hermanos, la tercera y última cosa. Hoy me llamó mi tío porque mañana viene mi abuela, yo ya le agarré su boleto. Y cuando yo hablé con mi tío, él me dijo, mira, acá estamos en la casa de tu tía Chagua, que se murió el hijo de él. Y ni bien él me dijo eso, y esto es nada más para testificarle, no es para honra y gloria mía, es para Dios, amados hermanos, porque el único que es grande acá es Dios, amados hermanos. Yo no soy nada en la mano de Dios, Dios me guarde, amados hermanos. Y el Señor me mostró un hígado, y en el hígado me mostró que estaba todo negro, corcomido, cayéndose. Y le dije yo, él murió porque él tomaba mucho y yo no lo conozco. Vive Jehová Dios que yo no lo conozco, nunca he hablado con él, nunca he tenido contacto con él y nada. Pero él murió por el hígado. Padre Santo, dijo mi tío, ¿y tú cómo sabes eso? Si tú ni vienes para acá, no hablas con nadie. Le dije yo, el mismo Jesús que resucitó al tercer día, amados hermanos. ¿Cuánto le damos la gloria y la honra para Dios? Ahora permítame decirle algo, amados hermanos. El Señor me muestra a mí las peticiones que ustedes tienen, amados hermanos. Algunas son unas peticiones que son financieras, otras son peticiones a que familia venga para el Señor. Pero ahora déjeme decirle que no importa qué grande o qué chiquita sea la petición, porque si este muchacho de 22 años, el Señor lo ha bendecido mucho, también lo puede hacer con ustedes, amados hermanos. Ustedes son iglesia santa, amados hermanos. Reciban esa bendición en el nombre de Jesús. Y así le dejo el tiempo al hermano que corresponde. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Y hermanas, vamos a pasar al tiempo de las ofrendas. Vamos a invitar a...